Dios mío, ¿y aquí qué pasó? Sofócate para que se sofoquen. La que es hot es hot y la que no, que aprenda con la cubana. ¿Y esto? ¿Qué sé yo? ¿No habrás pagado el celular? ¿Cacha que sí lo pagué? Yo prefiero dejar de comer antes de dejar de pagar el teléfono. ¿Esta es la pincha? Bueno, pues mira, que yo no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Yo no tengo nada. Me hackearon el teléfono, ¿no entiendes? Ayer me gané un premio. Y hoy no existo. Me acuerdo lo que sea que esto fue por lo de los premios. Anoche, con nadie. Después del evento salí y me tomé unos drinks, pero yo no estuve con nadie, te lo juro. Esto es una bajeza. No, no. No problem, baby. Thank you. Que no puede ser, yo no sé por qué me está pasando esto a mí, a la cubana TikTok, la más dura, la más pegada aquí en Miami. ¿Por qué? Si yo me entero quién lo hizo, lo mato. No aparezco en ningún lado, ni en el Google Maps aparezco yo. ¡Mima! Ayer se celebró la tercera misión de la entrega de los famosos premios Cute Digital Media. Como de costumbre, allí se reunió la crema y nata del talento digital del país. Veamos un recuento que nos preparó nuestra colega Marisol de lo que allí aconteció. Brian, ¿esperabas este premio esta noche? No, para nada. De verdad, había muchos colegas que lo merecían más que yo. ¿Y si lo merecían, ¿por qué no se lo diste a ellos? No, porque me lo gané yo. ¿Entiendes? Muy feliz, estoy que ni mismo me lo creo ahora. ¿Y qué sigue para Miguelín después de este premio? Seguir sumando seguidores, creciendo y más contenido. ¿Y dónde está la flaca que hoy no la hemos visto? Está por ahí, no sé, se fue. Flaca, ¿y vas a dejar a Miguelín después de este premio? Sí, le voy a pedir el divorcio con Child Support y todo. Señores, exclusiva. Oye, pero así no, que si se fue malo chisme después. ¿Crees que te dieron este premio por tu cuerpazo? Por mi cuerpazo, por mi caretón y porque estoy más pegada con una uña con cola loca. Dicen que la KK tiene más seguidores que tú. ¿Eso es verdad? Niña, no, eso es una muerta. Eso no puede conmigo. KK, una pregunta, por favor. Ay, sorry, chicos. No doy entrevistas. Pero ganaste un premio. Ay, mi amor, tengo una exclusiva. Soy la Kardashian de Kendall. ¿Entiendes? ¿Pero qué opinas de los premiados? No comen. No es mío. Es mío. ¿Y usted quién es? Jefe de seguridad. No. Tu teléfono no tiene nada sospechoso. Pero ¿cómo que no, mijo? Si no puedo entrar a ningún lado. No puedes entrar porque es como si no existieras. Ay, Dios mío. Búscalo bien. Yo tengo que estar por ahí. Como si no tuviera redes sociales. Pero si me dieron un premio anoche, tú mejor que nadie sabes que solo en Instagram tengo 500,000 de seguidores. Tenías, Brian. Tenías. Progir TV. Tu historia está aquí. ¿Tú no sospechas de nadie? ¿Cuánto? 2,000,000. ¿Y por qué a mí?
No, una jodera. 3 millones para mí. 4 millones. ¿Tú estás hablando en serio? Nah, tú no me puedes coger a mí para eso. 5 millones. Verdad que soy una dura. Me lo merezco todo. Ahora sí van a sufrir. Ay. Mima, no me lo vas a creer. Me acaban de ofrecer 3 millones de dólares. Niña, ¿cómo que a quién? ¿A mí? ¿A la KK de Kendall? Ay, espérate un momentico. ¿Qué tú haces aquí? ¿Yo? Lo mismo que tú. ¿Lo mismo que yo? Pero a mí me ofrecieron 5 millones de dólares. ¿5? Sufre. Ay, qué pesada. Envidiosa. ¡Oh, mi pastor! Si esto se está poniendo interesante. Ese que está ahí no es Brian el Joker. Ah, sí, míralo. Y ahí está la cubana y la Kendall. Ve acá, mira, el David, ellos no habrán venido por lo mismo que nosotros. ¿Qué tú crees, chica? Vamos, vamos, para que no nos vean. Vamos. Mimi, dije que no. No sirvió. Pues a mí también me los ofrecieron. Estuve a punto de decir que sí, pero dije que no. Mimi, nosotros no tenemos que pagar a nadie para subir de seguidores. Mi gente es 100% orgánica. Oye, los míos también. Mis seguidores son 100% reales. Sobre todo los Chubardari y los Papi Ricky. Oye, ¿tú sabes quién llamaron también? No, no. A Miguelín y a la Flaca. ¿Que no? Yo dije que no. No, igual. Lo que no sé si hicimos bien. ¡Claro que hicimos bien! Ay, ¿y si esto es una cama? No, 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 yo no caiga con eso. Mira, vamos a grabar el video, que hay que subirlo. Oh. Macho, tiene que haber sido uno de ellos. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Que si todos estábamos en la misma oficina, es porque seguro le proponieron lo mismo que a mí. Ay, Cervantes, no significa que todos hayan aceptado. ¿Y si uno solo dijo que sí? Métete en la página de la cubanita. En la de Miguelín y la Flaca. En la de KK. Yo sé que tú lo sigues a todo. Traidora, vendida, rubia de perónsido, desteñía. Para eso fue para lo que tú me pediste, que yo te enseñara todo esto del mundo de las redes, para traicionarme. Oye, frena tus caballos, mantén tu latón con tapa. ¿Qué te pasa? ¿De qué tú estás hablando? ¿Me das la buena, sirenita? Si tú eres más mala que Úrsula. Oye, te veo descompuesta. ¿Cuál es tu histeria? ¿Misteria? Cubana, qué casualidad que tú y yo anoche nos encontramos en este lugar antes del premio. Y que yo hoy no insisto ni en los centros espirituales. ¿Tú también? ¿Yo también qué? Mami, que te quedaste sin seguidores, sin redes, sin nada. ¿Cómo tú lo sabes? Oye, espérate, que el pelo cuesta. ¡Háblate! Mami, que me quedé igual que tú, sin nada. Sin seguidores, sin redes, sin nada. ¡No existo! ¿Cómo que no existe? Bueno, existo, pero no existo. No existe. Te lo juro por mi madre. ¿Me lo juro por tu mamá? Por la pura, te lo juro. Chi. Chi, chi. Se mira, pero no se toca. Disculpa. ¿Encontraste algo? Nada. ¿Cómo que nada? Delete. No aparece. Ay, Dios mío, pero... ¿Ninguno aparece? Ninguno. Nada de nada. Entonces, si no fueron ellos, ¿quién fue? Laura Lagoso. La cosa está entre Brian, Kendall y la cubanita. Para nada. No, piensa, Flaca. Ellos son los únicos que no comen con nosotros aquí. Y tú y yo tenemos más seguidores, hacemos más contenido y son mejores por mucho. Teníamos. Sí, es culpa de ellos, pero los voy a desaparecer, te lo juro. O si no le meto mi brujería y tú sabes que yo sí decía eso. Ay, cálmate, Migue. Si ya ellos están fuera de circulación. ¿Cómo te lo saben? ¿Cómo yo lo sé, chico? Le cogí el teléfono a mi prima y si Miss Lady, la de Jayalía. Ella lo seguía a todos. Y cuando miré, ¡pum! No existen fuera del mapa. ¡Hello! ¿Tú qué quieres, muñeco? ¿Una selfie con nosotros? Nah, si yo ni lo conozco a usted. Quiero decirle
que la tarjeta no pasó. Pero otra vez, capaz que sea la conexión. No. Ay, Miguel David, ¿tú piensas que nosotros estamos en Cuba? ¡Ni Glenn! ¡No pasó! Ay, yo a mi pastor, no salgo un papá. No va a ser con la guarda, no. Te voy a matar, hijo de puta. ¿Qué voy a hacer? ¡Auxilio! Déjame meterle un balazo. De regreso me mata. ¡Yo no te creo nada! ¡Que tire la primera piedra! ¡Quien no tenga ni 20 años! No, esto no es lo que tú piensas. ¡O si no, te vas a la casa! ¡Apaga yo! Estoy embarazada. ¿Qué culpa tengo yo si yo ayer tenía los seguidores? A ver, ¿quién puede odiarme tanto? Si yo... Eso es cosa de maligno, chama. ¿De quién? El tipo, el maligno. ¿Quién es el maligno? Qué sé yo, vivo, averígualo tú. Vuelvo con mi... Déjame hacerte una preguntita. Mírame bien. ¿Tú me sigues en Instagram? ¿A ti? Sí. ¿Quién tú eres, vivo? O pues lo que había aquí. Oye, a tomar que el alcohol te está haciendo daño. El Instagram dice. Mira, esto te parece una pesadilla. Yo, la Kardashian de Kendall. Deleted. Delete, mija. En inglés dice deleted. Ay, mija, como se diga. Diletísima. Pero esto no se va a quedar así. Mami, nos abrimos una cuenta nueva y ya. Mija, tú estás loca. Con el trabajo que me costó a mí llegar a los 100,000 seguidores. Ni muerta. Mami, yo tenía muchos más seguidores que tú. Por donde quiera que yo pasaba, dejaba muertos y heridos. ¡Ay, Dios! ¡Tú no eres! La misma, la cubana. Oh, no, chica, no, tú no, ella, ella. Me basta. ¿Quién no conoce a la Kardashian de Kendall? Mami, ¿qué Kardashian de Kendall? Tú no eres la jevita que le pegó los terros a mi primo Mauricio. Oye, ¿cuál es la borrachera tuya? Circula por ahí para allá, anda. Oye, mira, esta borrachera a mí mañana se me quita, pero a usted, el maligno, no le va a devolver nada. Oye, Sandro, pásame la botella. ¿Qué maligno? ¿Está hablando este? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya ven lo que pasa por no aceptar mi propuesta? Ahora no son nada y nadie los conoce. El traidor está entre ustedes. Si quieren recuperar lo poco que les queda, tendrán que descubrirlo, obedecerme y pagar mi precio. Bienvenidos al mundo de los perdedores. Bienvenidos al mundo de los borrados. Borrados. Me mandaron un video. Muy raro. ¡Así te quería coger, mamita! ¡Me estás vigilando! Oye, ese video me lo mandaron a mí también. Sí, pero pasa que el pacto de influencer es de diente para afuera. Atiende para acá. Él fue el primero que me mencionó al maligno. El maligno. Ven acá, mamita. ¿Qué tú haces aquí con mi marido? Oye, flaca, baja. Cálmate. Cálmate, que yo no estoy en nada con él. ¡Ese es el tipo! ¡Lo tenemos! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Tienes la foto del tipo que conoce al maligno? Mándamela.